Willow School parents and students, welcome to Back to School Night, Title I Parent Meeting. This is Mr. Bojorquez, Principal Willow School. Padres de familia y estudiantes de la Escuela Willow, bienvenidos a Noche de Regreso a la Escuela, Junta de Padres de Título 1. Les habla el señor Bojorquez, director de la Escuela Willow. Today I will be presenting to you Title I information and district-wide information with regards to preparations for returning to school. El día de hoy presentaré información sobre título 1 y información sobre el regreso a la escuela. San Isidro School District Team of the Year is Together Juntos. El tema del año para el distrito escolar de San Isidro es Together, Juntos. San Isidro School District has established the 2020-21 school year on four pillars. Safety, state, county, COVID safety protocols. Communication, district highlights, websites, and social media. Connectivity, Chromebooks and internet. High quality education, curriculum and daily life state standards-based instruction. El Distrito Escolar de San Isidro ha establecido el año escolar 2020-21 en cuatro pilares. Seguridad, protocolos del COVID-19 del estado y el condado, comunicación, district highlights, página de internet y social media, conectividad, Chromebooks y internet, y una educación de alta calidad basada en los estándares académicos y los estándares del estado de California. The San Isidro School District Instructional Program consists of three phases. Phase one, which started August 17, consists of Distance Learning Academy, all students. Virtual tutoring option to start in October 2020. And a possible day camp limited option, pending state and county healthcare guidelines. Phase two, continue with Distance Learning Academy and in-person opportunities for targeted specialized group by grade and identified need. This is projected to be phase two starting October 1st, pending the state and county health officials allowing schools to reopen. Phase three, two instructional programs options choices, Distance Learning Academy or blended learning program. A survey will be sent to your home requesting your option as to whether continue to distance learning for the rest of the year or do a blended learning program which consists of 2 days at school and 3 days at home. Please expect a survey. El programa de instrucción del Distrito Escolar de San Isidro consiste en tres fases. Primera fase, Academia de Instrucción a Distancia, tutoría virtual empezando en octubre y la posibilidad de Day Camp opción limitada. Esto empezó el lunes, agosto 17. La segunda fase consiste en Academia de Instrucción a Distancia con servicios en persona para grupos específicos por grado y necesidades. Esto se prohíbe empezar en octubre primero, dependiendo del estado y la oficina de salubridad del condado que permitan reabrir las escuelas. La tercera fase consiste de dos opciones de programa de instrucción. Continuar con la academia a distancia por el resto del año o programa mixto de 2 días en la escuela y 3 en casa. Esperen un cuestionario pidiendo su opción para el resto del año. The San Isidro School District continues with the school meal program, serving breakfast and lunch for a week at 3 different locations. La Mirada, San Isidro Middle School, and Willow Elementary. Services are scheduled on Wednesdays from 11:30 to 1 p.m. Times are subject to change to provide better services and availability to our parents. El Distrito Escolar de San Isidro continúa con el programa de instrucción de nutrición, perdón, dando servicio de desayunos y lunches para la semana en 3 localidades, La Mirada,
San Isidro Middle School y Huelo. Los servicios son los miércoles de 11:30 a 1 y están sujetos a cambio para poder proporcionar mejor servicio a nuestros padres. The San Isidro School District has established 4 main safety measures against the COVID-19, consisting of temperature and symptom screening, physical distancing, face covering, and hand washing and increased sanitation. El Distrito Escolar de San Isidro ha establecido 4 principales medidas de seguridad contra el COVID-19. Revisión de síntomas y temperatura, distancia física, cubrebocas, lavado de manos y incremento de salubridad. At this slide, you have access to the COVID-19 school prevention plan, which can be found at the Willow Elementary webpage, as well as COVID safety training videos and technology support, which can be found at the San Isidro School District web page. En esta slide, usted puede obtener acceso al COVID-19 plan de prevención escolar, el cual se puede encontrar en la página de la escuela. También tiene acceso a videos de seguridad contra el COVID-19 y apoyo en tecnología. For your reference, this is technology support information that can be found at the district webpage, as previously mentioned. Para su referencia y apoyo en tecnología, se puede obtener en esta localidad, antes mencionada, en la página del distrito escolar. Remember that student attendance to school is a priority. The students with 3 absences will cause a parent meeting to be generated and an attendance plan to be created. Remember that 2 is too many. Every day counts. Recuerde que la asistencia a la escuela es primordial. Estudiantes con 3 ausencias causarán una junta de padres para generar un plan de asistencia. 2 días es demasiado. Cada día de escuela cuenta. ¿Qué es Título 1? What is Title I? It's a federal program which provides funding to eligible schools to improve the academic achievement of at-risk students. ¿Qué es Título 1? Es un programa federal que provee fondos adicionales a las escuelas que son elegibles para mejorar el logro académico de los alumnos en riesgo. How are schools designated as Title I? Schools are eligible to be Title I if 35% or more students in the school qualify for free and reduced lunch. This is based on lunch applications. Willow Elementary has been classified as a school-wide Title I school. Las escuelas elegibles para ser escuelas de Título 1, si el 35% de los alumnos más o más califican para recibir comida gratuita o a un precio reducido. Esto es basado en las solicitudes de aplicación para almuerzo. La escuela Willow ha sido categorizada como Title I school. How are students identified as Title I? Willow School has been classified as a school-wide Title I school and services I provided to all our students. The school must focus Title I services on children who are failing or most at risk of failing to meet the state academic standards. Remember that Willow School is a school-wide program, so that means that all our students receive services. ¿Cómo se identifica a los alumnos como Título 1? La escuela Willow ha sido clasificada como escuela Título 1. Los servicios son proporcionados a todos los estudiantes de la escuela, primordialmente a los estudiantes que están reprobando o están en riesgo de reprobar para que puedan lograr las metas estatales. Side Title I goals. To improve the academic achievement in English Language Arts, Math, Science, and Social Science. Las metas escolares de Título 1 es el mejorar el rendimiento académico en artes del lenguaje de inglés, matemáticas, ciencia y ciencias sociales. Supplementary services. Title I service must be in addition to what the San Isidro School District provides to the schools.
Servicios suplementarios, los servicios de título 1 son adicionales a los proveídos por el distrito escolar. Title 1 Oversight. The School Site Council reviews and approves the school single plan for student achievement, better known as SIPSA by its initials, that aligns how the school will address the academic needs of the students and how the categorical budgets will be spent to support those needs. The school site council consists of the principal, 3 teachers, 1 classified, and 5 elected parents. Vigilancia del título 1. El concilio escolar revisa y aprueba el plan único para el rendimiento estudiantil, conocido como SIPSA, por sus iniciales, que resume la manera como la escuela responderá a las necesidades académicas de los alumnos y el modo en que se gastarán los presupuestos categóricos para apoyar dichas necesidades. El concilio escolar está compuesto por el director, 3 maestros, 1 clasificado y 5 padres de familias electos. District Parent Advisory Council for Title I. Each school funded by Title I must elect a parent representative to represent the school at the district advisory committee meetings. Comité consultivo del distrito de título 1. Cada escuela que reciba fondos de título 1 debe elegir un padre de familia como representante de la escuela para las juntas de distrito advisory committee del distrito. Espere una encuesta pidiendo candidatos para representar Willow School. Please expect a questionnaire requesting candidates to be representatives, parent representatives at that meeting. Title I oversight continues. Title I parents should have a method to provide input to the school site council regarding the Title I program, including the parent involvement activities that the school provides. Vigilancia de título 1. Los padres de familias del título 1 deben tener un método para aportar información al concilio escolar en asuntos relacionados al programa de título 1, incluso en las actividades para la participación de los padres que provee la escuela. English Language Advisory Committee. When there are 21 or more English learners at a school, there should be a functioning ELAC. Comité de Asesoramiento del Aprendizaje del Idioma Inglés. Siempre que haya 21 estudiantes o más con dominio limitado de inglés, deberá existir un ELAC vigente. ELAC responsibilities. Advise the principal and school staff on 1. Development or revision of a master plan for English language learners. Education for individual school with the programs and services for English learners. 2. Development of the school's needs assessment. 3. Administration of the school's annual language census. And 4. Ways to make parents aware of the importance of regular school attendance. Las responsabilidades de ELAC consisten en asesorar al director y al profesorado en la elaboración o revisión del plan maestro para la enseñanza del idioma inglés y programas para estudiantes de inglés como segundo idioma. 2. La elaboración de la determinación de las necesidades escolares. 3. La administración del censo anual con los idiomas hablados en la escuela. Y 4. Cómo informar a los padres de la importancia de la asistencia regular a clases. The District Advisory Council for Title I, each school funded by Title I must elect a parent representative to represent the school at the district DPAC meetings. Comité Consultivo del Distrito de Título 1. Cada escuela que reciba fondos de Título 1 debe elegir a un padre o madre de familia como representante de la escuela para las juntas de DPAC del distrito. Again, expect a survey requesting candidates. Por favor, esperen un cuestionario pidiendo candidatos para este comité. Site Parent Involvement Policy. Each Title I school and the district must have a parent involvement policy. This policy should be developed with input from parents. The Willow School Parent Policy was presented to the School Site Council at the School Site Council meeting on Monday, August 31st for its review. Once approved,
The policy will be sent to our families. Cada escuela de título 1 y del distrito deben de contar con una política para la participación de los padres. La política de título 1 de la escuela Willow fue presentada al Concilio Escolar en su junta del lunes 31 de agosto para su revisión. La política de título 1 será enviada a los padres de familia después de su aprobación por el Concilio Escolar. Grade school performance indicators, student attendance rate, promotion graduation rate, athletic student activities, suspension expulsion rate, and parent involvement. For Willow Elementary, student attendance rate and parent involvement are crucial for the success of our students. Escuelas sobresalientes indicadores, porcentaje de asistencia, promedio de graduación y de promoción, actividades estudiantiles, suspensión, expulsión y involucramiento de los padres. Para la escuela Willow, el porcentaje de asistencia y el involucramiento de padres es crucial para el éxito de nuestros estudiantes. 21st Century Learning Performance Indicators. New California Standards Implementation, Performance Task Completion, Curriculum Alignment, Common Assessments, SPAC completion, technology implementation, and project-based learning. Aprendizaje del siglo XXI, los indicadores son implementaciones de los nuevos estándares de California, implementación de performance tests, alineación de currículo y evaluación, implementación de SPAC, implementación de tecnología y aprendizaje por medio de proyectos. College and Career Readiness Performance Indicators, College Admission and Persistence, Compact for Success, Partnership with the Community, A-to-Year Completion, College Articulation Classes, Preparación para Colegio y Carreras Indicadores, Admisión a Colegios Persistencia, Compact for Success, Partnership con la Comunidad, Requisitos A a la G, clases con enfoque universitario. A continuación, un mensaje de la señora Irma Gómez, promotora de Casa Familiar, trabajando en nuestra escuela Willow. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Irma Gómez y estoy aquí representando a Casa Familiar por medio del programa de San Diego Promise Neighborhood. Mi papel principal aquí en la escuela es ser promotora y conectar a los padres con recursos y también con la escuela. Enseguida les voy a dejar aquí mi información, el número de teléfono de Casa Familiar y mi correo electrónico. Y también les vine a presentar unos temas que tenemos sobre un recurso de talleres virtuales que estamos haciendo. Y les voy a dar los temas que serían el 16 de septiembre, tips de regreso a clases, el 23 de septiembre, menopausia, 7 de octubre, salud mental y actitudes positivas, 14 de octubre, un estudio para la vacuna del COVID-19 por medio de UCSD San Diego. Todos estos talleres serán los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Lo que sí les pedimos es que por favor llamen al número de Casa Familiar que aparece aquí a continuación o me manden un correo a mí, y esto con el fin de darles un código de acceso para tener seguridad a la hora de dar nuestros talleres, que son por medio de la aplicación de Zoom. Espero que estén interesados, nos llamen para poder ver estos talleres y muchas gracias por estar aquí. Buena tarde. We have one more message from Ms. Alicia Puentes, Lead South Bay Community Service Parent Workshops. Our message is both in English and Spanish. Tenemos un mensaje de la señora Alicia Puentes, consultora de South Bay Community Services para talleres de padres. Hello, my name is Alicia Puentes. I am a development specialist. I work for South Bay Community Services with the San Diego Promise Neighborhood.
What I will be doing is bringing workshops for families, especially those who have children 0 to 5, and we are going to focus on the development, dealing with challenging behavior, tantrums, setting up a routine. We're going to be talking about health and many different topics that are of interest to you. And we're also going to work together to get your child kindergarten ready. All our classes are going to be online during the pandemic. And we always offer incentives, gift cards, and prizes for those families who participate with us. If you are interested, please feel free to give me a call. My phone number is 619-207-9911. Or you can also send me an email. My email address is afuentes@csbcs.org. I hope to see you in our classes. And please call me if you have any questions. Thank you. Hola, mi nombre es Alicia Puentes. Soy una especialista del desarrollo. Trabajo para South Bay Community Services con el programa de San Diego Promise Neighborhood. Yo me voy a encargar de traer clases y sesiones para papás, especialmente aquellos que tienen niños de 0 a 5 años. Nos vamos a enfocar en hablar del desarrollo, de la salud, de cómo lidiar con comportamientos difíciles, cómo tratar los berrinches, cómo acomodar rutinas y cosas y temas de intereses para ustedes. Me encantaría que pudieran estar con nosotros en nuestras clases. Nosotros, por lo pronto, vamos a tener nuestras clases en línea. Si tiene alguna pregunta o si está interesado, le agradecería que me mandara un mensaje o que me llamara. Mi número de teléfono es el 619-207-9911 o me pueden mandar un correo electrónico a afuentes@csbcs.org. Muchas gracias y espero verlos en nuestras clases. Parents, thank you for joining us at Willow School Back to School Night Title I Parent Meeting. Please join us at our next video introducing our teachers and staff for Back to School Night. Gracias por acompañarnos a Noche de Regreso a la Escuela, junta el título 1. Por favor, acompañarnos a nuestro siguiente video para la presentación de personal y las visitas a los salones. Muchas gracias. Thank you, parents. Have a good night.